La Sierra de Guerrero sigue siendo una zona en disputa entre grupos armados y autoridades coludidas con el crimen organizado. Hoy, 11 presidentes municipales y 3 legisladores de la Tierra Caliente enviaron una carta a la gobernadora Evelyn Salgado, donde acusan amenazas por parte del grupo de los Tlacos, que controlan tramos carreteros de Iguala a Chilpancingo. Elementos de este grupo, así como de los Arreola, mantienen desde hace meses una ofensiva contra la familia michoacana, esto en Tetela del Río, en la que, entre otras cosas, se utilizan drones armados con granadas caseras. Ahí estuvieron mis compañeros Samuel Adam y Julián López. Ahí atrás de ese cerrito queda el pueblo que se llama San Pedro Pessoa. Ahí está su base de ellos. De ahí ellos han aventado drones hacia este lado. Entonces tenemos aquí la barricada para no dejarlos entrar de allá para acá. San Pedro Pessoapan, en el municipio de San Miguel Totolapan, y Tetela del Río, en Heliodoro Castillo, están divididos solo por el río Balsas. Este punto de la Sierra de Guerrero se ha convertido desde hace semanas en la zona donde se enfrentan comunitarios de Heliodoro Castillo, también llamados Tlacos, y miembros de la familia michoacana. El pueblo Pessoapa, llegaron los de la familia michoacana, sitiaron el pueblo y tomaron a la gente como rehén para que les dan de comer ahí. Se sabe que bloquearon la carretera, la trozaron con una máquina para que no entre ni el gobierno, ni ayuda de ninguna, ni de gobierno, ni de víveres. Los comunitarios acusan que desde hace 2 meses llegaron unas 150 personas de la familia michoacana y desplazaron a los habitantes de Pessoapan, pero obligaron al menos a 90 personas a quedarse para atenderlos. El 23 de febrero, mediante un oficio, avisaron en la oficina de la Presidencia de la República, en la Ciudad de México, así como a la Sedena y Marina, de la ocupación en Pessoapan, y pidieron patrullaje del ejército. Hasta ahora, dicen, no han recibido apoyo. La gente tiene ese miedo, pues, y entonces hemos decidido levantarse en armas y defendernos como se pueda, porque el gobierno ya se le solicitó, ya se le metió una denuncia por escrito. Alrededor de 30 pueblos de Tetela del Río se han armado para enfrentar a la familia michoacana. Se suman a los 40 pueblos de San Miguel Totolapan que también mantienen una ofensiva contra este grupo, como lo documentó En Punto en marzo pasado. Los comunitarios explican cómo han sido los ataques con granadas artesanales que reciben desde Pessoapan. ¿Derechito contra qué? ¿Objetivo? Ninguno. Se han dado enfrentamientos. Hace 2-3 días aventaron un dron y hubo personas algo lesionadas y sí ha estado constantemente los enfrentamientos diarios. Está cuidando todo lo que es el pueblo. Tenemos unas barricadas tanto aquí como allá arriba y en la parte de acá abajo del río. Los uniformes de los miembros de la familia michoacana presumen figuras de peces y fresas, haciendo alusión a los apodos de los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Lascuaga, líderes de esta agrupación en la zona de Tierra Caliente. Desde que comenzaron los enfrentamientos en Tetela del Río, no hay doctores en la clínica ni maestros en las escuelas. Por ello, los pobladores piden la captura de los líderes de la familia michoacana. A mí me mataron ya familiares, tenemos más de 9 años con ellos aquí, que nos han perjudicado de muchas maneras. Uno sale a trabajar, pero no sabe si vas a regresar. Se escucha mal y no debería decirlo uno, pero o que los maten o que los agarren. Porque si nomás vienen a recorridos y los corren, al rato vuelven a llegar. Y eso no se acaba, tenemos años allí y ha pasado lo mismo. Viene el gobierno, solamente los saca de allí, pero al rato vuelven a llegar. Queremos hacerle un llamado al gobierno federal para que nos ayude a que esa gente se retire, porque nosotros, en realidad, nosotros no queremos pleitos, nosotros queremos la paz.